entonces ahora, ¿y te has bajado para un estudio fotográfico o como el Nico, sabes? Sí. Después se fue a un poblado gitano, yo no sé dónde. Pues tiene casi 50. 45. ¿Más joven que tú? Sí, 5 años por lo menos. Estábamos hablando que esta tradición con nuestra generación ya desaparece. Bueno, tendrán que seguirla, digo yo. Yo creo que no. La gente joven, lo primero es que no va a parar aquí, en el pueblo. Alguno quedará. Y esto es una cosa. Ya. Sí, pero es una tradición tan conocida, ¿eh? De toda la vida. Entonces, yo creo que es muy difícil que nuestra generación que viene detrás de nosotros no lo haga, ¿no? Al menos alguno. Aunque no lo pongan ellos, pero por lo menos poner un ramico y decir pon. Exactamente. Yo ya no digo que la haga. Sí, que limpia y tal y todo eso. Lo de hacerla, pues muy bien. A limpiar la pita. Pero decir, oye, como siempre va la gente. Es que estas son cosas nuestras de otro tiempo. Eso no es de este tiempo ya. La gente joven es más de Halloween. Sí, claro. Ve y limpiarle la lápida tal, el número tal y tal. Sí. Eso sí. O sea que cambie la tradición y el puesto de enterrado sea en todo el mundo que no. Preciosísimo. Ya salió otra versión.